de vuelta en Ellas y Tú y ahora tenemos un invitado muy especial que nos va a preparar una receta para continuar con nuestro menú de brunch aquí en Ellas y Tú. Y él es Jorge Chanis, que es un food blogger del Buen Diente, que pueden encontrar la página web que aparece en pantalla y visitarla. Él se mete desde el restaurante más fino hasta el recoveco más chiquito. Siempre tienen que estar pendientes porque siempre tiene ingredientes frescos, orgánicos, que les va a recomendar, así que recomendaciones muy buenas que estoy segura les va a encantar. Así que ya lo saben, visiten la página web que aparece en pantalla. Ahora sí, Jorge, bienvenido a Ellas y Tú. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, Ani, ahorita vamos a preparar un emparedado que llevamos Pan Asian de langostinos. Me gusta utilizar muchos ingredientes asiáticos, pero con ingredientes también panameños. Y el emparedado para mí es lo más grande que hay, al igual que estamos haciendo el brunch. Así que vamos a empezar con lo primero que hay que hacer, que es encurtir las zanahorias que van a estar encima de nuestros langostinos. Agregamos una taza de vinagre, una taza de azúcar, agregamos la zanahoria rallada. Hacemos una sola zanahoria para esta cantidad de líquido y lo dejamos reposar por 20 minutos, media hora, el tiempo que nosotros vamos a estar preparando el resto del emparedado. Ahorita arrancamos con la proteína, solamente vamos a sazonarla súper suave con sal, una cucharada de sal y una cucharada de pimienta. Lo sazonas y estamos listos para pasar ahora al sartén a cocinarlos. Ok, ya que estamos ahorita en el sartén, vamos a cocinar nuestra proteína. Yo estoy utilizando, como sale en la receta, aceite de ajonjolí. Es un tip muy importante para no utilizar el clásico aceite de canola o el de aceite de oliva. Tienen este o el aceite de maní, que también es muy bueno, que le da un sabor diferente a nuestra comida. Ahora tiramos dos cucharadas de jengibre y tenemos los dos dientes de ajo que vamos a colocar ahorita mismo. Ya como último paso tenemos la miel de caña que les mencionaba anteriormente. Esta miel de caña es una miel de caña orgánica. Aproximadamente utilizamos dos cucharadas. Cuando están cocinando los langostinos es muy importante cocinarlos por la cantidad de tiempo necesario. Yo siempre calculo 3 minutos de un lado o un poquito menos e igual del otro lado. Ahorita los vamos a estar volteando. Cuando el langostino adquiere el color de blancuzco que vieron anteriormente a este color rosado, cremoso que ven encima, ya los langostinos están prontos a estar listos. En el último minuto que están cocinando los langostinos, agarran el pan, lo parten por la mitad y lo ponen al grill para lograr una textura un poco más crocante a la hora de montar nuestro emparedado. Ahora, para darle una sazón bien diferente al emparedado, vamos a hacer un pesto de cilantro. Lo primero que vamos a utilizar es un manojo entero de cilantro. Utilizamos media taza de aceite de oliva, 3 cucharadas de limón y una cucharadita de sal. La batimos. Para acompañar nuestro emparedado vamos a hacer algo muy clásico para irnos de lo tradicional, que son los patacones. Rallamos plátano verde, le agregamos un poquito de sal, hacemos un tipo bolita, tenemos aceite ya aquí previamente calentado y las lanzamos. Ya finalizamos todos los componentes, ahora eso solamente viene la parte más divertida, que es armarte tu sándwich. Así que tú tienes tu pan ahí, yo tengo mi pan aquí. Lo primero que yo hago es ponerle, como les mencioné anteriormente, el pesto de cilantro, que le va a dar esa parte ácida porque tiene el limón dentro del sándwich. Ya con espátula en mano, agarramos nuestros langostinos. Ya para finalizar le ponemos nuestra zanahoria que estuvo encurtiéndose por 20 minutos. Ya tienes los 3 componentes, cierras el pan y tienes tu emparedado listo. Como pueden ver, ya estamos listos con nuestro emparedado y el acompañamiento que hicimos previamente, que son las arañitas de plátano verde. Bueno, Jorge, la verdad es que me ha encantado el emparedado que hemos preparado el día de hoy. Me encantó la mezcla de ingredientes de lo panameño y el asiático y va muy bien con las arañitas que preparaste. Ha sido un placer tenerte en mi cocina aquí en Ellas y Tú. Y recuerden que lo pueden seguir en la dirección que aparece en pantalla. El Buen Diente, Jorge Chanis. Muchísimas gracias y ustedes continúen disfrutando de más de Ellas y Tú.